Muy buenos días, hoy es un día muy especial como siempre. No importa las limitaciones físicas que nosotros tengamos, si nos proponemos algo, podemos alcanzar nuestros objetivos, porque esas limitaciones muchas veces no las tenemos en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente. Hoy conversaremos con una persona que le va a indicar qué nosotros podemos hacer para rebasar esas limitaciones. Así iniciamos hoy este segmento, jueves 18 de febrero, ONG en la revista. Bienvenidos y gracias por seguirnos. Pero antes de continuar, quiero recordarles a todas las chicas que si usted necesita un atuendo especial, no se vuelva loca. Usted tiene un solo lugar para ir y allí usted va a encontrar todo lo que usted necesite. La boutique Omi Store, ubicado en la calle San Francisco de Macorís, número 58, esquina Ricardo Pitini, en el sector Don Bosco, con el teléfono 809-221-6962. Recuerde, boutique Omi Store, siempre a la vanguardia. Y tenemos muy buenas informaciones a todas las organizaciones interesadas en participar en los premios Brugal Creen Su Gente. Esta es su oportunidad. La convocatoria cierra el 30 de abril, no el 30 de junio como en años anteriores. De hecho, en la página web dice que es el 30 de junio, pero corregimos, es el 30 de abril. Y agradecemos a la señora, a la presidenta, a la señora Lisi, que nos envió las informaciones. Les recordamos que estos premios se dividen en 6 categorías: educación, salud, asistencia social, defensa y protección al medio ambiente, desarrollo comunitario, arte y cultura. Recuerde, no se quede fuera y participe, que esta puede ser su oportunidad. En otro orden, les recordamos que el Patronato Nacional de Ciego les invita a su tradicional tarde de primavera, que se va a celebrar el martes 5 de abril del presente año en el Salón de Fiesta del Santo Domingo Country Club. Esta actividad tiene un costo de colaboración de 1.500 pesos por persona. Así es que vamos a apoyar al Patronato Nacional de Ciego, que hacen una labor encomiable en beneficio de estas personas. Y hoy nos acompaña Gisela Eusebio, de la fundación que lleva su nombre, pero también Life Transformer. Bienvenida, Gisela, un placer. Gracias, Amalfi, por invitarme a este programa tan interesante. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con los amigos televidentes. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y espero que no sea la primera. Cuéntenos un poquito. Primero, ¿qué le motivó a crear esta fundación? Realmente, mi formación básica, principal, primera, es psicología y pues siempre he tenido el interés de impulsar el desarrollo humano, transformar vidas, obviamente, conociendo que el único transformador de vidas es Dios, pero ser usada como un instrumento para catalizar y potenciar el talento humano. Y pues mi accionar en la vida, estuve en el área de recursos humanos, gerenciando esa parte, y luego pues me dediqué a mis negocios particulares y pues siempre tenía el interés de desarrollar esa área. Y en una ocasión mi hija, que estaba estudiando en Londres, me dijo: mami, ¿por qué tú no trabajas el coaching para personas con discapacidad? Porque tú eres un modelo a seguir. Así ella me veía. En ese momento no le hice caso, pero luego ya insistió al año que regresó al país, a los 2 años, y volvió y me lo dijo. Y en ese momento yo estaba analizando unas cuantas áreas para proyectos sociales en el cual involucrarme. Se lo presenté a la otra hija mía también, y ellas lo vieron muy bien, me apoyaron. Y pues lancé la iniciativa Coaching para Más Capacitados. Y no tenía en mente desarrollar lo que era una fundación. No obstante, al verle el apoyo de la sociedad, de los colegas, de los amigos, y entender que es una necesidad lo que estamos haciendo, que es algo novedoso, una iniciativa totalmente diferenciadora, pues la he abrazado y estoy muy feliz con esta actividad. ¿Qué hace la fundación? ¿Cómo trabaja con las personas que tienen algún tipo de discapacidad?
Nosotros, el lema es por el empoderamiento de las personas con discapacidad. Trabajamos el desarrollo humano, por eso también es sui generis, porque en una ocasión estuve en esta semana visitando una empresa patrocinadora y me pregunto y me dice, es la primera vez que veo una iniciativa de este tipo, sí, una fundación trabajando para el desarrollo humano, porque regularmente las fundaciones ayudan con dádivas, medicamentos, que está muy bien, educación, salud y todas esas cosas, para sostenibilidad de las personas en el área física. Ninguna hasta ahora se ha enfocado en el desarrollo humano de esas personas. Por eso nosotros vemos a las personas con discapacidad desde el punto de vista de sus fortalezas. Creemos que cada uno tiene unas fortalezas maravillosas que potenciar, que desarrollar, y trabajamos para catalizarlas, porque solo así entendemos que puede lograrse un desarrollo pleno, social, educativo, laboral, y solo de esta manera las personas con discapacidad pueden salir de su zona de vulnerabilidad, de confort, y pueden ser entes productivos y aportar a la sociedad todas las capacidades que tienen. ¿Cuáles actividades ustedes han venido realizando? Desde el 2014, marzo, que fue el lanzamiento de la iniciativa, nosotros primero trabajamos un seminario para las entidades que trabajan con personas con discapacidad, para los líderes. Esto fue el 14 de mayo del 2014 en Funglode. Nuestro propósito con ese seminario es presentarle el programa. Y ahí pues se habló de qué es el coaching, qué es PNL, cómo íbamos a estar interactuando de imagen pública, de imagen corporal, todos los elementos que tienen que ver con ese desarrollo pleno para los líderes de entidades con discapacidad. Luego participamos en el RD Fashion Week en el 2014, la primera vez que se hizo este evento tomando en consideración las personas con discapacidad en una pasarela internacional, en el desfile de la no discriminación con la magistrada Danisa Cruz, y fue también todo un éxito. Allí participaron 10 modelos con diversas discapacidades y fue majestuoso porque ellos presentaron la mejor versión de sí mismos y todo el mundo los aplaudió. Al ver el impacto de este evento, pues continuó en el 2015 y allí pues presentamos un proyecto diferente con 30 modelos con discapacidades, y esto fue diseño de ropa inclusiva, moda inclusiva. Y los diseñadores famosos participaron, donaron sus piezas, confeccionaron piezas cómodas que promueva la autonomía del colectivo. Y obviamente entendemos que para este año estamos haciendo los preparativos para participar. No obstante, luego también en ese mismo año 2014 hicimos educación inclusiva para colegios privados, retos y oportunidades en Funglode, donde invitamos a los directores de colegios privados para propiciar la educación, la modificación del currículo con el apoyo del MINED, del Ministerio de Educación, el Departamento de Educación Especial. Y así pues también desarrollamos coaching para la gestión de empleo, que impartimos en ese año en la biblioteca infantil, lo hicimos también con ASODIFIMO, la Asociación de Personas con Discapacidades Físicas Motores, para la Fundación Nacional de Ciegos. Y luego pues también el año pasado, para el Día de la Mujer, trabajamos con el empoderamiento de la mujer más allá de la discapacidad. Dimos dos seminarios, uno para las mujeres con discapacidad auditiva en la biblioteca infantil, que fue todo un éxito, y otra para mujeres con diversas discapacidades. También hemos apoyado a otras fundaciones como Renacer con un tema de empoderamiento más allá de la enfermedad. Y pues en este año, estuvimos durante todo ese año haciendo acuerdos, convenios de inserción laboral, hemos trabajado cuando descubrimos con las personas, el colectivo de personas con discapacidad, que su gran barrera es el tener un empleo, porque el tener un empleo te independiza, te potencializa, tú te sientes útil, productivo, aportas a tus parientes que te han estado sosteniendo. Entonces, identificamos que esa era una de las necesidades básicas y abrazamos esa tarea de promover la inserción laboral de personas con discapacidad.
desde nuestra óptica lo vemos potenciando a las personas con discapacidad para que esta contratación pueda ser por sus competencias. Estamos en contra del asistencialismo. Entendemos que sí, que siempre deben haber organismos como la Seguridad Social y todos esos Exacto. elementos que den asistencia. Eso es respetable y es parte de los derechos de cada ciudadano. No obstante, entendemos que la persona está en condiciones de generarse sus propios recursos y de desarrollarse a sí mismo y ser cada día una mejor persona. Entonces, ahí hemos hecho acuerdos con entidades como la Asociación Dominicana de Administradores de Recursos Humanos, de Gestión Humana, con la entidad TTI Success Insight, que nos está apoyando con los test DISC para que las personas con discapacidad puedan autoconocerse, que este es uno de los procesos básicos y elementales antes de comenzar un proceso de coaching. ¿Cuál es tu área de oportunidad? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y ya eso lo hemos aplicado. Y con otras entidades del coaching en República Dominicana que nos están apoyando, la Sociedad Dominicana de Coaching, la Asociación Dominicana de Coaching, y colegas y líderes que se han unido y han abrazado esta causa, y esto pues nos llena de orgullo y de motivación. ¿Cuál ha sido la receptividad de los beneficiarios de la institución? Porque yo decía en principio, cuando iniciamos, que una de las mayores limitaciones no solamente está en la parte física, sino que muchas veces nosotros nos limitamos, limitamos nuestro cerebro y creemos que no podemos lograrlo. De hecho, entiendo que muchos del empresariado dominicano también, o el país, aún le falta como acoplarse para poderle darle la oportunidad a estas personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Cómo ellos han asumido este reto? Lo han asumido de una manera muy responsable. Nos ha sorprendido, y entiendo que cada día, a medida que vayan viendo los resultados de sus compañeros, más se van a interesar en participar. Hay algunos de ellos que en todos esos seminarios han estado presentes. De hecho, miembros de ASODIFIMO, y ahora están en el programa, algunos que han sido modelos de los Fashion Week, algunos que han estado en el primer seminario de coaching para la gestión de empleo, que lo han tomado varias veces, y me agrada porque se nota el compromiso. Nosotros iniciamos este programa formalmente ya con un grupo modelo, un plan ¿Cuántos? Piloto, 26 personas, el 28 de enero en la biblioteca infantil. Y dimos este pasado 13 de febrero el primer charla para los parientes, porque también trabajamos con los parientes directos de las personas con discapacidad, en este caso padre, madre, esposa, esposo o hijos, si son ya mayores, mayores de edad. Y fue bello cómo ellos asistieron con sus familiares. Y como, por ejemplo, un padre que grabamos hasta un video, él dice, mi hija tiene 3 años y ya es licenciada en psicología y no ha conseguido trabajo. Y yo quiero que ella pueda trabajar apoyándolo. Entonces, en estas charlas, lo que nosotros trabajamos con la familia es la importancia de, primero, la autoaceptación de que su pariente tiene una condición y ya, y todo lo demás está bien. Que pueda apoyarlo, que pueda estimularlo. Aquí pues le damos charlas sobre inteligencia emocional, que es una competencia de vanguardia, que una persona con discapacidad y que tenga inteligencia emocional y un grado académico puede competir con cualquier persona porque tiene una ventaja. A mí me llama mucho, cuando yo estuve viendo las informaciones y las fotos y los videos, la pasarela, porque regularmente uno tiende a ver, pues, la mujer muy bonita, muy elegante, el hombre, o sea, sin ningún tipo de limitación. Cuando veo, bueno, estas personas modelando, la única diferencia es que están sentados en una silla, pero la misma belleza exterior, las mismas habilidades. Sí, realmente nosotros creemos en la inclusión social, y cuando leímos la nota de prensa en el 2014 de esa oportunidad, nosotros dijimos, tenemos que estar ahí. Y de verdad, porque es que no es como un sal de tu zona de confort, sal de tu escondite, pero de una manera voluntaria, donde yo soy miembro de la sociedad, yo también puedo cuidar mi apariencia, yo puedo cuidar mi imagen, yo puedo ir a un centro comercial, yo puedo disfrutar de todas las
oportunidades que le brinda la sociedad. Entonces, esta pasarela promueve la inclusión social. Bien, gracias Gisela. Ya los muchachos me están diciendo, se nos acabó el tiempo, pero quiero resaltar que Gisela también está nominada como Mujer del Año. No se puede quedar. Así es que ya saben, a votar por Gisela Eusebio. Y a ustedes nos queremos despedir deseándole que pasen feliz el resto de la tarde y que continúen con la programación de Digital 15 porque hay mucho más. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.